4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. Oye, 1 y 0, justo. Muy buenas, gente. Aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V y estamos en la casa de Madrazo, o creo que es Madrazo, que pone una M. Estoy completando las misiones principales otra vez. Me estoy pasando la historia que tenía pendiente en nueva generación, me lo pasé en la anterior generación. Y bueno, hoy vamos a hacer una misión que parece que está bastante bien, no la recuerdo muy bien, pero es algo de un avión y explotar y algo así. Entonces, eso suena bien. Avión y explotar suena bien. Ahí tenemos a Trevor. Vale, más que todo quiero que me digáis a ver si se ve, si se oye todo bien. Es que he instalado todos los drivers ahora y estoy probando la capturadora de nuevo y todas las cosas, entonces estoy un poquito de prueba todo. Y a ver qué pasa. Hola, vaya. Oh, oh. Vale. Pues tenemos que matar al sobrino de Madrazo porque va a testificar contra él. Vamos al observatorio, vale. Y no tengo ningún coche yo. Ah, vale, ahí está el mío, coño. Está aparcado aquí. Venga, vamos. Cogemos el coche. Estoy en primera persona. Tengo que... Hay un trofeo también que es jugar en primera persona a 15 horas, me parece. Aunque bueno, también me gusta jugar en primera persona. Soy peor, o sea, soy malísimo con el coche. Pero bueno, en tercera persona, mira que soy bastante bueno con el coche. Y en primera es que me choco contra todo, tío. O sea, si me va el coche, a saco. Pero bueno, da igual. Vamos a dejar esto de lado y tenemos que ir a las colinas porque hay un arma ahí en las colinas que tenemos que coger para destruir el avión donde va el sobrino de Madrazo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Una misión bastante, bastante... ¡Wow! Vale, ya está. Pensaba que me va a chocar. Vale, a ver si conduzco bien, mínimamente bien y no me... ¡Me cago en si no voy por el camino que tengo que ir! Ah, vale. Bueno, o sea, redireccionado. ¡Wow! Muy bien. Sube la... ¡Uy! Sí. ¡Ostras! La tía ni se ha inmutado, ¿eh? Ella solo fuma, tío. Da igual que le maten. Que fumar mata, tío. Ya, o sea, está bien claro. Venga, vamos. Sube a la furgoneta. La parte de adelante, supongo, ¿no? Vale. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ah, vale. Muevo el fusil con esto... Vale. Hostia, macho, puto arma, tío. Cuanto mejor sea el arma, más cobarde es su dueño. También es verdad, también es verdad. Al marcador rojo, cualquier uno para compensar la distancia. Dispara al motor del avión. ¿Sobrevolando? ¿Dónde está? ¿El centro de la ciudad? Vale, ahí está. ¡Madre! Ah, vale, tengo que tirar sobre... Vale, entiendo. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Guay, chaval! Vale, los desafíos opcionales ya la he cagado porque ya no voy a poder. ¡Ay! Que va más lento. Ahí. He fallado. ¡Sí! Ahí estamos. Y va. Uy, ¿dónde está? Y allá va. ¡Uy! ¡Casi, chaval! ¡Buah! Ahí, le he dado. Vamos, se ha quedado. ¡Vamos! ¡Joder! Y encima viene el avión aquí, tío. O sea, es que es impresionante. ¡Me cago en! Vale, que estoy... Ahora sí que estoy... ¡Hostias! Estoy con moto. ¡Me cago en la leche! Sigue al avión. Vale, ya decía yo a dónde tenía que ir. Ok. Me encantan las motos, tío. ¡Wow! ¡Su madre! ¡Me cago en! ¡Wow! ¡Wow! ¿What? Traje una puta peli, tío. Ahí con el avión por encima. Vale. ¡Wow! Cuando se actualice GTA para que salga el editor de vídeos y todas estas cosas, tiene que ser alucinante eso, tío. O sea, eso tiene que ser alucinante. Vale, vamos a ir por aquí, más seguro, así que tenemos que salir. ¡Ah! Es que es por aquí. ¡Wow! ¡Chaval! Bueno, no me acordaba de eso. No me acordaba de eso, tío. Madre mía. Me gustaría poner eso de miniatura, tío. Vamos allá. Wow. Dios mío, qué brutalidad, tío. Vamos. Vamos. No. Wow. Vamos, rápido.
Joder, joder. Bueno, camino rápido. ¡Wow! Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Esta vez vamos bien. ¿Qué hace ese tío ahí con el... fuera del coche? Vamos. Oye, ¿te vas a estrellar o no te apetece? ¡Hostias, hostias! ¡Que me choco! No he visto que había esto. Vale, vamos, vamos. Estamos cerca ya, está cerca del suelo ya. Está cerca del suelo. Ahí está, ahí está. Se va a caer. Se va a caer. Joder, en el aeropuerto de Trevor. ¿O de Trevor? No, este no es el aeropuerto de Trevor. Es otro. Vamos, vamos. No, es este. No, ya no sé ni... ¿Dónde está Trevor Phillips, tío? O sea, la empresa, tío. No me acuerdo ya. ¡Oh, oh! ¡Wow, chaval! ¡Qué puto vicio, chaval! Claro, esto en tercera persona es distinto, tío. Es que en primera mola más, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ya está casi en el suelo, tío. Está casi en el suelo. No, 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 no. Vale, vale, está todo controlado, está todo controlado, está todo controlado. Oye, que no cae, ¿eh? ¡Ostras! Es pesadito el tío, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ya está cerca, está cerca, está cerca. ¡Wow! Hay más avionetas, ¿pero qué pasa? Tú, o sea, es imposible que vuele tanto con un motor roto, tío. Es imposible. ¡Wow! Vale, ahí está, ahí está. Ya está. Mierda, tío, joder, no se rompe esto. Ok, chaval. A ver, ¿dónde estás? Hey, ¿qué pasa, tronco? Vale, te ayudo. Toma. Ahora, ayudado. Ostras, el piloto no está muy bien, ¿eh? No. Pobre piloto, tío. Pero bueno, es lo que tiene meterse con gente. ¡Ostras, algo! Pero, ¿y esa pierna? Madre mía, la pierna, tú, ¿habéis visto? Se le ha quedado erecto la pierna. Pues muy bien. Ala, ahí te quedas, muy bien. Tú, pero, o sea, no es normal esa pierna, tío. O sea, esa pierna es extraterrestre, tío. O sea, no puede ser. Vale, ya estamos ahora, estamos con Michael otra vez. A ver, ¿qué? ¿Qué tenemos que esto? Abandona la zona. Vale, pues vámonos. Larguémonos. Vamos a hacer algo espectacular. A ver, vamos a... Tengo que pensar algo. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, o sea, que está esto todo pensado. Vale, 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 vale. Echamos un poquito de chorrito por aquí. Echamos un poquito de chorrito por allá. Y... vamos allá. ¡Oh, oh! ¡Hola, hola, hola! Venga, explota. Va a explotar en... 4... 3, 2, 1, 1, 1, 1, oye, 1 y 0, justo. Vale, ya está. Ve a casa de Martín, a ver dónde tengo que coger un coche, tío. O sea, me habéis dejado sin coche, cabrones. ¡Ay! Pero qué poco respeto tiene la gente, macho. Me atropellan ahí en la calle como si nada, tío. O sea... como si no fuese persona, tío. Como una planta mamífera, tío. ¡Ey! Quieto, 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 quieto. Vale. Quiero llevar a tus hijos de paseo. Venga, salta aquí. Mira, os voy a llevar... ¡Oh! Mira, un animal. A ver, ¿qué pasa? Tío. Me gusta este coche, pero es que este es más rápido. ¡Me cago en! ¿Qué es esto? Esto es la... ¡Me cago en la leche! Vale, vale, aquí tengo para elegir. Espera, espera. Yo creo que el más rápido es este blanco. Es bonito, ¿eh? Me cago en la leche. ¿Y ese cuál es? Coño, es que son bonitos todos. Vamos allá. Y están abiertos, tío. O sea, ahí toco. Me cago en.
están todos abiertos ahí, confiando en que la gente no pueda robar, tío, siendo GTA, o sea, si fuera el mundo real, pues yo confiaría. No confiaría. Vamos para allá, a donde Trevor, a ver qué nos dice, tío. Madre mía, puto Trevor, tío. Vamos allá. Yo creo que me voy a saltar unas cuantas carreteras. Vamos allá. No sé ni lo que... Vamos, chaval. Lo he hecho a propósito. Vale, ahí no ha salido tan bien. Madre mía, pero nos hemos ahorrado un cacho, de camino, ¿eh? Nos hemos ahorrado un buen cacho. Madre mía, es que en primera persona no sabes ni lo que pasa ni dónde estás, tío. Ahí ves dando vueltas. En realidad, cuando tienes un accidente o lo que sea, tiene que ser así, tío. O sea, no sabes ni dónde estás, tío. Vamos allá. ¿Pero qué le pasa a este coche? ¿Qué le pasa a este coche? Se le va la olla totalmente. Vale, misión superada. No habré hecho... ¡Buah, chaval! No he hecho ni uno, tío. Hostia, no he hecho ni uno, tú. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado y funciona bien todo y se ve bien y se escucha bien y todo, pues me lo ponéis en los comentarios. Y nada, un like y un favorito os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también para que traiga más vídeos de estos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Mira, chop, chop, chop! ¡Coño! ¿Y este coche? ¡Madre mía! ¡Ah, sí, lo he robado antes, es verdad! He robado este coche antes. ¡Madre mía! Pues nada, lo dejamos aquí. ¡Adiós!